Vale, esto ya está funcionando. Muy buenas, chavales. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Metro 2033 Redux. Ante todo, muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias por pasar este tiempo, este ratejo conmigo. Bienvenidos a un nuevo directo. A las 6:30, ya sabéis, todos los días, chicos. Hasta que acabemos este juego. Luego veremos si sigue la iniciativa, si no sigue. En función de cómo vaya pegando esto. Vamos a continuar la partideja de ayer. Venga, vamos a darle a continuar. Cuando salimos a lo que quedaba de los pueblos, sentí miedo y lástima. Pero después de haber pasado una vida bajo tierra, también aprecié una extraña belleza en el cielo plomizo y el paisaje helado. Bien, pues esta es la ciudad muerta, Coño Gordo. Bienvenido a casa, Martín. Bienvenido a casa. Venga. Y aquí seguimos. Donde lo habíamos dejado, donde los lobetes. Ahí va. Vale. Muy bien. Así voy comprobando una serie de cositas. Aquí lo de la bala que me jalé. La habitación esta. Vale, vamos a controlar un poco. El Federico frigorífico. Oye, pero es que se me hace muy raro, ¿eh? Que esta puerta no... No. Nada, nada. Nada, chicos, nada. Hay que salir por aquí. Por aquí me había escondido. Aquí había unas cositas. Unas pocas cosas. Me equivoco, como voy alternando juegos, los botones no son iguales. Esto es de locura, ¿eh? Vamos a probar. Vamos a ir probando por aquí. Más cosucas, venga. Venga, venga, más cosucas. Teníamos que ir por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, y hasta aquí bien. Lo único, lobos, lobos y lobos. Por todos sitios. Así que acabar con lobos. Hostia. Venga, acaba con los lobos. Toma el culo. Toma en el hocico. ¿Dónde ibas? Vale, perfecto. Hay esos dos tiracos. Toma. Todo el morral. Ven aquí, ven aquí. Ya no vengas. Madre, madre. Tienes uno detrás. Tienes uno detrás. Y yo tengo uno detrás. Yo tengo un bicho de estos enormes. Me van a pulir. Sí, sí, yo te sigo. Pero no te estoy viendo. Venga, suelta, suelta leche. No sé dónde se ha metido mi colega. Suelta.
Y no sé dónde esconderme. ¡Suelta! Ahí está. Ahí está. Ahí está mi amigo. Pero que no me dejáis ver. Bueno. Bueno. Así no hay manera, ¿eh? Venga. Repeat. Putos lobos. Bueno. Y lo que no son lobos, que es peor. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Venga. Todo el culete. Con los lobos puedo, pero luego vienen los otros voladores. Me joden vivo. ¿Ves? Lo pierdo de vista. Se me fue la olla. La otra. Venga, suelta, pero suelta, tío. Suelta, campeón. Juraría que esto ya lo había hecho. Bueno, pues repeat. Lo siento mucho si es repeat, pero yo pensé que había guardado y todo. Cuando regresamos al subsuelo, me di cuenta de que mi ciudad era un lugar extraño y hostil. Aquí me sentía seguro. En la oscuridad del metro. Sobre todo después de que Bourbon dijera que tenía amigos en la estación seca. Me suena mucho esto, ¿eh? No me digas que tengo que volver a repetirlo, ¿eh? Controlan los bandidos. Tenemos que avanzar con sigilo y explorar alrededor. Si mis amigos no aparecen, saldremos pitando. Vale, tío. Esta rejilla. Vamos a... A ver. Mierda, no puedo. Vale, tú quédate aquí. No puedo moverme ni nada. Adentro. Vale. Somos buenos. Pa' adentro. El AK. ¡Alto, alto! ¿Quién eres tú? ¡Ayúdame aquí! ¡Oh! ¡Mira a quién tenemos aquí! ¡Es Bourbon el charlatán! ¡Mira quién habla! Llevadme con vuestro jefe, tengo que hablar con él. ¿Con el jefe? ¡Por supuesto! Si no se preguntan nada de qué cojones haces aquí, ¿cómo te has colado? ¿A dónde más le gustaría ir al señor? ¡Venga, ya basta! Les han dado unas hostias, si no, ¿eh? ¡Tendremos que arrastrarlo! ¡Muévete! Ya terminaremos esto luego. ¡Muévete! Pues vaya movida. Vaya liada. Venga, cógela acá. Comprobad que no se haya olvidado nada. No veo sus cosas por aquí. Sí. Almenda. Ah. Vale. Aquí no hay más que ratas. Vale, entonces vámonos. Y el AK lo puedo cambiar por...
por la que se calienta, por ejemplo. Mucho mejor el acá, ¿no? Hostia, qué guapa. Sí, tío, sí. Vaya cacho araña. Claro, lo de bajar por aquí no es una opción. Sí lo es. Ay. Has cascado. Digo, voy a ir con sigilo. No, no voy a ir con sigilo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir con sigilo? A tomar todos por el puto... A cascarla. Oh, cócteles molotov, chaval. Gozas. ¿Quién no tiene huevos? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Otro más. Toman todo el coco. ¿Algo más? ¿Aquí por la espalda? Vale, vamos por aquí atrás. Aquí abajo, ¿qué hay? Ahí va. Un acceso por aquí. Pero bueno, se puede entrar por el lateral fijo. Es un vagón. Vale, ahora... Si yo pongo la luz... Al lateral. Vale, al lateral cargas. Ahora voy con el AK otra vez. Vale, perfecto. Cuchillos... Cuchillos que se lanzan del botón tuco ese ya que descubrí. Todo perfecto, chaval. Os voy a poner, pero bien, bien. Bien es poco. Bien es poco. A que ahora veis peor. Os voy a enchufar, ¿eh? Os voy a enchufar. Ya veréis cómo os enchufo. Ya veréis cómo os enchufo, que no os va a gustar nada. Ven aquí, guapo. Hala, a correr. ¿Qué de mosques hay por ahí? Oye. Si me quito la máscara... Aquí respiro bien. ¿Qué hago yo gastando mierdas esas? ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas, fiera? Oh, otra nota, uno de aquí. Parece que solo cojo una nota por nivel últimamente. Es que no hay ningún usurero, pero por lo menos esta es la primera. Es que no hay ningún usurero en todo el metro al que Bourbon no le deba dinero. Maldita sea, todo el mundo persigue a este tipo. Y esta vez parece que al menos no debería. Y aún así, por alguna razón, no puedo dejar... Y mi padrastro una vez me dijo, si salvas a alguien una vez, tienes que seguir salvándolo por alguien a quien le ha salvado la... a quien le ha salvado la vida. Crece dentro de ti. Por eso me acogió cuando mi padre murió. Y por eso no he hecho el favor, tronco. ¡Hostia! Sí, esto se ha acabado. Estás tú guapo. Contra la pared. Dos tiesos. Y digo tiesos si se activa esto. Va cosas. ¿Cómo que sí? Uy, 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 mira, sonríe. Casi me matas, cerda. ¡Oh! ¡Hombre abatido! Vamos a liarla un poco en el metro. Madre mía, debería parar de hacer el cabrón, ¿no? No hace más que aparecerme, geckos. Toda la muerte, ¿eh? Un cargador, chicos. Toma un cargador.
Toma, toma. Oh yeah. Letrinas. Aquí no hay más que mierda. No hay más que mierda. Si voy por este lateral, aquí es más difícil que me junen. Pero es que yo quiero todo lo que tienen estos. Quiero cosas. Quiero more cosas. ¿Balucas? Por aquí abajo uno se puede esconder. Mira qué guapo. Perfecto. Venga. Uy, no me has visto, ¿eh? ¿Dónde vas? ¡Sube! ¡Mongol! Vale, las latucas estas para que suene. Por si paso. Pero bueno, de momento estamos yendo por ese lateral a ver un poco la movida. Unas duchas perruñeras. Vale, duchas perruñeras. L ahí. Venga. Al loro, ¿eh? Al loraco. Con cuidado. Espera. Los engancho por aquí. ¿Dónde vas? ¿Desde dónde me estás disparando? Que te voy a pulir. Te voy a pulir. ¿No tienes balas? Hala, pues te buscas la vida, chaval. Ahora voy por ti. No te preocupes que ahora te doy un masajito. ¿A quién vas a tener tú inmovilizado si lo que estoy es ratoneando? A ver qué te has creído tú. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, que me estoy haciendo mucho el valiente! Que está con una escopetaca. ¿Qué os matáis entre vosotros? ¿Sois bobos? Sois un pelín bobos, ¿eh? ¿De dónde vas tú? Bueno, son un pelín bobos, tampoco tanto, ¿eh? ¡Hostia, que me matan! ¡Estás jodido! Tú sí que estás jodido. ¡Hala! Pues sí, sí que soy jodido, sí. ¿Por qué soy tan valiente? ¡Ay, Dios! ¿Estás jodido? Pues sí, sí, acertaron. Ah. Vale. Hostia. Y yo que iba... Iba a hacerle un ataque furtivo, pero... ¿La cagué? ¿Me he equivocado de botón? ¿Tronco? Sí. Sal muy despacio con las manos sobre la cabeza, así. Mira, sobre la cabeza. Toma, hombre. Hala, que me he cansado.
Me cansé. Me cansé ya. ¿Quién está inmovilizado? Toma, inmovilizado. Qué cabrón. Con lo majo que soy. Pues te jodes. Hinchada. Bueno, pues ahora ya no lo es. Perfecto. Me he cansado de andar ahí a lo bobo. Cago en 10. A meter cerita. A meter cerita un poco rápido, porque es que lo de repetir nunca me ha gustado. Vale, perfecto. Venga, ¿cómo vamos de balas? Pues jodidos, porque soy más animal que un arao. Vamos a apagar esas luces. Venga. Aquí en el tren tiene que haber algo. Ah, y otra. Le damos aquí a la bombilla. Y habíamos quedado que es así. Siempre se me va la puta olla, ¿eh? Vale. Mira. Papeo. 5 de papeo todavía. Aún. Lo que habíamos cogido antes. Y nos damos la vueltuca por aquí. Vale, nos damos la vuelta. Venga, venga. Tiras otra cosa. Coge. Vale. Uy. Menos mal. Menos mal. Coño, se queda atascado saltando por ciertos sitios, ¿eh? A mí no me jodas. Con los cuchillos será un poco más... Sonará menos, vamos. Vale. Estamos donde antes. Pero la cosa va un poco más ágil. Fuera. Las luces no me ayudan. Soy The Master of Sombras, chavales. Os voy a petar el anus. Fuera. ¿Y esto qué es? ¡Oh! Oh. Hinchadorra, ¿eh? Vale, por aquí no se puede pasar. Aquí habrá más cosas. Vamos a apagar las luces. Y nos metemos por aquí. ¿Habrá peña? ¿Habrá que reventar a alguien? ¿Tendré que reventar a alguno? Buah, pues los he puesto finos.
Bueno, por aquí no vienen. Bueno. Busca, busca. Que igual encuentras lo que no quieres. Eso, eso, más os vale. Acá 47 con 47 palucas. Ya como se vuelven de locos con las luces. Venga. Vamos, nenes. Joder, macho. Por no darle a tiempo. Por no darle antes. Lo tengo a tope. Mamón, tu madre. Joder, tío. ¿Cómo me están poniendo? Vale, a ti te vi. Venga. Esto va a pagar. Mira, chaval, cómo se las dan de gordas. Con bombas y todo. Tengo que aprender yo a tirarlas. Tengo que aprender yo a tirar eso. De momento no lo he mirado. Me venía ahora de lujo. Lo tengo rodeando, muchacho. Pero que rodearlo. Ya no me tienes. Te reventé la no, hombre. A ver, mandos, nos vamos. Bah, qué coño. Aguanto así. Y por cierto, ¿qué hago yo con máscara? Vuelvo a decir, estoy bobo. Uy, eso es lo que tú dices. ¿A qué no me estáis viendo ahora? Te tenía que haber disparado antes. No quería armarla muy gorda, pero mira, a la mierda. Bien. ¿Y por aquí qué? Nada, barricadas y tal. Venga. Esto está apagado. Vamos por aquí tranquilos. ¿Eh? Ni muy rápido ni muy despacio. A ver si enganchamos aquí alguno por detrás. Mira qué empalizada. Qué chachi guay, se lo montan, ¿eh? Vamos a quitar la luz aquí. Lobitos everywhere, ¿eh? Lobo se esgalla. Vale, por ahí no se puede pasar. Vamos a cortar esto, ¿no? Venga. Hostia, lo que era por aquí atrás, no había dejado yo títere con cabeza, por lo visto. Va echada. Pues muy bien, pues poco hay, poco hay. Poco queda ya para reventar, ¿eh? Estáis padeciendo, chavales. Me estoy vengando por la de antes. Por aquí hay un túnel. Ajá. Hay un túnel por ahí. ¡Hala!
Toxicazo, ¿eh? Venga, aunque sea saltos. Desde aquí me veían estos perros. Me he ido por el boquete por no mirar. Vale, 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 venga. Hay una puertuca. ¿Quién te has traído contigo, bastardo? Responde, escoria. Te pego un tiro. ¿Es el tuerto? ¡Oh, hipócrita! La casa. Tenía que haberme metido por el túnel. ¿Quién coño es Toma, hombre, ahí, a lo ninja. Los dos muertos. Pues vaya. Ah, hostia, whisky, digo bourbon. ¿Qué tal? Sí, les voy a coger las cosas antes de que lo hagas tú, que eres un tío rapiñas. Que le debes pasta a todo el mundo. Eres un puto rata. Me llamo Khan. Bueno, recomiendo que abandonemos este lugar inmediatamente. Bueno, el resto te lo puedes coger tú, que estoy yendo hasta el culo. Me vuelvo a la estación maldita. La humedad de esta me da reuma. Si prefieres compartir el destino de tu amigo, quédate. Nota nueva. Nota 2. Esta vez hemos pillado ahí la nota. Bien. Parece que los hombres como Bourbon con una soga alrededor del cuello. Viven su día al límite y lo arriesgan todo cada día. Y creen que podrán hacerlo siempre. Ya, pero hasta día de hoy es una abuelete ya casi, ¿eh? Pero no se puede engañar a la muerte. Si acostumbras a caminar al borde del abismo, un día te caes. ¿Por qué me digo todo esto? Para convencerme de que no soy culpable de su muerte. De que sería porque él se había forjado su propio destino. No, lo hago para intentar acallar esa voz de mi cabeza que no deja de decirme que podía haberlo salvado. Podría haberle cambiado la vida. No era un hombre malo al fin y al cabo. No somos nosotros, sino el mundo en el que vivimos. ¿Y qué derecho tiene Khan de juzgarlo al fin y al cabo? Pues sí, hombre. Dicen que el hombre es el mismo y sus circunstancias. Aunque los comportamientos pueriles a veces son mejorables en determinadas situaciones. Siempre se puede hacer todo un poco mejor. Pero la supervivencia es jodida, sí. Es lo entiendo. Una sabia decisión. Así que cascas luego. ¿O algo? La Campeón. De Khan me sorprendió. Vale, fantasmas, bien. Alguien nos ayudaba desde las sombras mientras combatíamos a los bandidos. Khan me aseguró que el destino de Bourbon no estaba unido al mío. Sin embargo, me arrepiento de su Joder, no sé, yo qué sé, se me parecen todos. Ay, la hostia. Vale, sí, pues eso, estoy con Khan y ha cascado a Bourbon, ¿qué le vamos a hacer? Pues es eso, 33 minutacos, ya hemos dicho, series de media horita, 40 minutos o así. Este directo acaba aquí. Mañana nos vemos a las 6:30. Bueno, esperad. Mañana a las 6:30 no creo que pueda, chicos. No creo que pueda. Lo siento mucho. No creo que pueda. Posiblemente lo intente hacer en otro momento. Por la mañana o lo que sea. Si no, preguntadme. ¿Este vídeo va a quedar colgado hoy? Espero que Twitch me deje. Si no, en Twitch lo podéis ver. Tenéis mi canal de Twitch en YouTube. Siempre. En todos los vídeos que cuelgo de directo. Y... espero poder estar a las 6:30, si no lo haré a otra hora. Lo siento mucho, chicos. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. A seguir bien, chavales. Y chao, chao. Hasta luego.